contando lo a gusto que se está en este festival que propone hoy Nazca Records en Brunching. La verdad que vaya descubrimiento, y eso que se está celebrando Brunching en muchos sitios del mundo, pero desde luego esto ha sido una auténtica sorpresa, encontrarnos el showcase inteligente, serio, que nos propone hoy los Uruba con su sello Nazca, y con artistas como Santiago García y ellos mismos, y también con la suerte de haber pinchado nosotros, Chris 44 y yo, quien nos habla, Igor Marijuán. All the English spoken listeners, this is a Nazca Records showcase live from Brunching in Barcelona. Right now with Santiago García.
Ibiza Sonica broadcasting live from Brunch in the Park, Barcelona. On the decks, Santiago Garcia. Que bien, con Santiago García en directo ahora mismo en Ibiza Sónica a través de las páginas web de Brunch in the Park, de Nazca, de todos. Osruba con nosotros. ¿Cómo estáis, chicos? Súper felices, de verdad, ¿eh? O sea, estamos encantados. Muchísima gente, todo el mundo happy, todo el mundo diciéndonos que se lo está pasando muy bien. La música, el ambiente, todo. Estamos no es para menos, no es para menos. Háblame de Santiago García. Mira, Santiago García para mí actualmente es uno de mis tres productores preferidos. De los productores favoritos, ¿no? Favoritos, sí, sí. Es una persona, un chaval, es argentino, hace unos temas, tiene una esencia, un sonido que para mí ahora mismo poca gente lo consigue. Es algo increíble. O sea, yo digo a la gente que esté muy atento a este chico porque para mí es una joven promesa que va a dar mucho que hablar. Mucho, mucho. ¿Cuál es el vínculo con Nazca? Bueno, pues, a ver, quería decir también eso, que Santi parece joven, pero lleva publicando música 15 años y de repente, pues... Hostia, 15 años. Sí, 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 ¿eh? Y pues eso, la gente que nos gusta ese tipo de música nos empezamos a fijar. Dixon se la ha cogido con él, sacó Inner Visions. Bedouin se la ha cogido con él, sacan True Colors, ya ha hecho un remix para Crosstown Rebels, tocó en el opening de Saga. Y le conocimos hace como un año en Valencia. Y nosotros tenemos un vínculo con Valencia, con Edu, con nuestro label manager, con Rossi, que es el compañero de casa de Santi. Y bueno, empezamos a llevarnos bien y de repente descubrimos su música, nos flipó, le pedimos un remix para Nazca, lo hizo en 2 semanas y cuando nos contó cómo tenía el planning del año nos dijo, mira chicos, estoy hasta arriba pero me he reservado un remix para un tema vuestro, para Nazca, para lo que queda de año. Qué bueno, o sea que es un tío que está en un momentazo ahora mismo, sí, a todos los niveles, ¿no? Muy, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Tiene mucho talento, un chaval más humilde, buena persona y... Ya te digo, con mucho talento. De hecho, si no me equivoco, creo que está pinchando bastante material suyo. Sí, la sí, mayoría sí. Son temas suyos, son releases, originales, remixes, y nos lo ha dicho. Vengo motivado, quiero poner temas míos para probar y la gente le está gustando. O sea, ¿qué es? Productor ahí de ratilla de estudio, sí, sí, de esos que día y noche, ¿no? Sí, sí, a saco. O sea, y lo que me da envidia sana de él es que realmente hace lo que él quiere. O sea, él se sienta en el estudio y dice, quiero hacer esto y lo hace. Y queda guay, suena muy bien y por eso tiene tanto talento y por eso lo admiramos. Qué bueno, la gente le está encantando, mira. Mucho, ¿eh? Sí, sí. Muy bueno, muy bueno. Increíble. Está guay. La verdad es que entre los primeros DJs, que no me acuerdo de sus nombres, y Santi va todo guay. Chicos, a seguir bailando. Muchísimas gracias. A seguir surubeando. Eso vamos es. Para allá. Muchas gracias. We'll be right back.
Is Brunch in the Park Barcelona, live and direct on Ibiza Sonica. On the decks, Santiago Garcia. We'll be right back.
El mundo conectado a través de Facebook Live para vídeo, a todos los que estáis viendo ahora mismo el Brunching con Santiago García. Enseguida, en 15 minutos, arrancamos un nuevo vídeo con los Turuba, que va a ser un momento ahí bastante épico porque están con muchísimas, muchísimas ganas. Yeah, you're listening right now, Santiago García, coming to you live from Brunch in Barcelona. Really worth believing. We're miles ahead, so we can.
You're listening to Brunch in the Park, Barcelona, live and direct on Ibiza Sonica. Aplausos para Santiago García y está bien la bienvenida que le da el público a Los Suruba, que sube al escenario con intenciones muy muy bonitas de pinchar a lo bestia, a surubear.